Toma, 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 cabrón. Fuck you, fuck you. Toma. Morad. No me disparéis a mí, que yo no soy poeta. Que yo no recito mis propias poesías. No me dispares. No me dispares. Bot. Cuidado. Tira la esquerda. No, espere, no. Agafa l'arma, agafa-la. Noi, és que això té raó el xaval. A veure, per què els poetes reciten tan malament les seves pròpies poesies? No m'estranya que estigui tan emprenyada la joventut. Bot, mata, canvia l'arma. Mateu poetes, clar que sí. No, mira, tu, arrai. Jo ja de petit m'obligaven a sentir els poetes recitant les seves pròpies poesies. 25 de la pell de brau. Direm la veritat sense repòs per l'honor de servir sota els peus de tots. Detestem. Jo sí que et detesto a tu, fill de puta. De dir que d'escriure que és l'únic que saps fotre hòsties. Cimera, por el culo te la ing. I vosaltres encara, que jo de petit havia d'esportar els poetes recitant els seus propis poemes en castellà! En castellà, me cago en el Rafael Alberti dels collons! Bot, mata! Soy aquel que ayer no más decía el verso azul y la canción profana en cuya noche un ruiseñor había. Kill Albertis Infernite, fuck you, cabron. Kill all the poets, encara que recitin en francès. Poder ser fort i no t'aturis. Gosa poder ser vell, que si tens fills, un testament els farmarà ben curt. Però no m'estranya que et suïcidessis, maricón, fill de la gran puta. Venga, a bailar, dance, nos estabas amargando. Agafa el mapa. Dejar huellas quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir eran tan solo las dimensiones del teatro. El libro es muy gordo. Alguno debe haber aquí que haga gracia. Es que no puede ser que todo sea una mierda. Un crack. Mierda. Yo te saludo complacido. Cuando sales patética y caliente, luego de abandonar en el crujiente y alimentado cuerpo tu sentido. Vaya chistes de mierda, te lo juro, es que me ponen hasta agresivo. Tanto como para psicópatas a punto de cometer una masacre. Este yo no sé si lo había contado o no, la verdad es que no me acuerdo, pero es que es muy lamentable. La poesía es un sistema de miralls giratoris, lliscant amb harmonia. Desplaçant llums i ombres a l'empugador. Muere, chúpate esa, gimparer! Eliminado! Qui apreu-te el mitjó de la boca i dedica't a embrutar papers i no vinguis aquí a fotre-li la feina als pobres youtubers. I el malestar de la ciutadania pel fet que els poetes insisteixen en seguir recitant els seus propis poemes. Des de la ciutat de la justícia... Chiquita, poeta, maldita que no sabes recitar ni tu propia poesía. Chiquita, poeta, maldita que no sabes recitar ni tu propia poesía. Entre sueños dormidos oigo disparos... El pozo se llena de almas cansadas, buscando la libertad. ¡Todas las puertas deberían estar muertas! 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 Si jo fos jove, me cago en Déu, ja veuries lo que els hi passaria a aquests poetes. Tu, confiesa, eres poeta? Confiesa, recites tus propias poesías? ¡Pues muere, cerda! A lo mejor hay gente que se quiere adelantar un poco a, ¿sabes? A todo y pasarse de listo, entonces va a ser cuando tenga problemas. Por ejemplo, es como las triple X. Es cuando se va a convertir en un problema, pero bueno, el problema es de todos los del mundo, de, ¿sabes? Que nos reproducimos. No tan parirte a dormir, el parir en a vetlar en la llarga nit del teu poble. Tú serás la paraula viva, la paraula viva y... Traicionaste a tu país por ganar una batalla.
Es que claro, los poetas van por ahí provocando a la juventud, ya se sabe, tío, a la chavalería. Déjala en paz, que se van a cabrear. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tirita. ¡Matraca, matraca, matraca! ¡Muere, muere, muere! ¡Fat, fat, fat! ¡Dead, dead, dead! ¡Pablito! Eliminado, te quedas fuera de la partida. Traperos, raperos, youtubers, grafiteros, skaters, hackers y DJs salen a la calle para protestar contra los petos. A ver, yo soy youtuber y el trabajo del youtuber es hablar con la gente. Y el trabajo de los poetas es escribir libros. Y si ellos pueden hablarle a la gente recitando sus poemas, pues yo también puedo escribir libros, ¿no? Pedazos de cabrones. En eso los chavales tienen razón. A ver, si los poetas continúan recitando poemas, o quemas al poeta, o quemas el libro. ¡Quémalo, quémalo, venga, quémalo! ¡Quémalo, quémalo! ¡Ese Auronplay! ¡Eres un precursor, Auronplay! ¡Valiente! ¡Pero muere ya! No, espera, espera. Voy a darme un chapuzón. ¡Al agua, patos! Calma, 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 tíos, mucha tranquilidad. Espera, dejo la pistola y cojo la metralleta y me los cargo de 10 en 10. Venga, venga, tío, no te lo tomes así, no te lo tomes así, que la vida son otras cosas, ¿eh? ¿Lo ven que nos lo pasamos tú y yo aquí jugando al Fortnite? ¡Que no me dispares, va, tío, ¿dónde vives? Violencia no, violencia no, tío, ya lo decía Gandhi. Paz y amor, mira cómo lo decía. Tío, más claro, se puede decir más fuerte, pero no más claro, tío. Ahí se Gandhi. ¡Machácalo, machácalo, machácalo! ¡Claro que sí! ¡Alegría, alegría! ¡A bailar! Tampoco hace falta matarlos, yo que sé, con un buen par de hostias o un tiempo en la cárcel. Además, los poetas ya retiraron todos sus vídeos de YouTube, ¿no? ¿Cómo que no? Que el Martí Sales y el Max Besora los han vuelto a colgar. Siguen recitando sus poemas en público. No, pero Max Besora no, ¿eh? És también. Cambridge o més enllà. Vull anar a Nova York com en King Kong. Són hijos de puta. És que estos tíos se lo merecen. Que cabrones. No lo han retirado. ¡Hostia! Se va a liar gorda, ¿eh? ¡Vaya par! ¡Qué huevos, tío! No me extraña que en el mundo se esté empezando a mosquear todo Dios, ¿eh? Mira cómo se está liando. El mon está fatal. Fatal, fatal. Realmente, Trader Force. Y es que como sigan así, los poetas se van a quedar sin ningún apoyo internacional, claro. Aquest poema no vol dir res. I tanmateix ja ha dit massa. No, no, y es que además se ponen chulos. Fuck you, que nos están amenazando, tío. Nos están amenazando, además. Me cago en su puta madre. Oh, y precisamente ellos, que no os llegía ni Déu, que no os escuchaba ni Dios, con esta mierda de lengua que tienen tan insignificante y armado un pollo que se extiende por todo el mundo más rápido que el puto coronavirus. When I was young, the moon spoke in riddles. Vaya chorrado, o sea que ahora todos los poetas del mundo, en solidaridad con los poetitas catalanes, también se ponen a recitar. Sí, hombre, venga, guerra, esto es la puta guerra. Y la gente de ahí no dice nada. Ah, que el Trump ha dicho qué. Y el Hochi, que ahí los chinos también. En esto, el Donald Trump, el Putin y todos estos fachas tienen razón, ¿eh? A ver, se empieza recitando poesía y se acaba pues con la fragmentación social, el racismo, el nacionalismo, se rompen las familias. ¡Ah! ¡Espera, tío! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Estoy mal, tío! ¡Los poetas! ¡Me han disparado, cabrones! ¡Estoy mal! ¡Espera, que me lo tomo todo! ¡Ah! ¡La medicina, tío! ¡Cabrones! ¡Qué putísimo asco, de verdad! 13, yo qué sé, caerse de un quinto... ¡Hija de puta, se chino! ¡Vamos, remate! ¡Una pinche bola de malazo! Una cosa es todo, los poetas están sembrando la confusión, joder. Una cosa es a la
imaginación, la fantasía, el juego, el Fortnite, y la otra cosa es el mundo real. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Hola? ¿La luz? ¿Qué pasa? A ver, un momento. ¿Hola? ¿Se ha ido la luz? Auronplay, ¿eres tú? ¿Qué es ese pitido?